Saúl Vidal Hernández. Saúl Vidal. Vidal Hernández. Y yo he abogado de oficio. Abogado de otro oficio. Bueno, ¿en qué situación estaba su defendido, detido? Pues en ese momento está en una situación como de ausencia, es decir, un estado de mutismo total, no articula palabra, ni gesticula nada, ni absolutamente nada. No fui capaz de hablar con él, ni siquiera media palabra. Está como ausente. Un estado como catatónico. ¿Desde qué momento estuvo usted con él? Estuve aquí desde las 10:30 más o menos de la mañana. ¿Y en todo este tiempo no dijo palabra? Nada. Asistió, fui a clínica médico forense, exactamente igual, ni palabra de eso. ¿Qué se vais a hacer con él? ¿Qué vais a pasar? ¿Qué decretó a Suiza? A Suiza, como no pudo realizar una comparecencia con él por el estado en lo que está, pues todavía tienen que resolver sobre la cuestión, pero parece ser que o van a derivar a Álvaro Cunqueiro para que o área de psiquiatría haga una valoración, una exploración de su estado psicopatológico. Desde que fue detido, o si no dijo nada, él nada. Pero desde que fue detido, ¿consta que hizo algún tipo de...? A mí, por lo que me consta, a mí, en las actuaciones que me dejaron para hollar, no dijo palabra. Ni siquiera en comisaría donde se entregó, donde compareció, ni en la Guardia Civil, ni nada. ¿Nunca dijo nada? Nada. O sea, ni contó por qué se entregaba. Nada. Nada. Ten a mirada agacha, mira siempre hacia el suelo, non reacciona a estímulos ni nada, non dice nada. Neses casos é imposible tomar de declaración. Evidentemente, claro, por iso a súa señoría, por iso non fixo a comparecencia que é preceptiva polo estado dele, porque non é capaz de discernir a que situación se vai enfrentar. Foi citado vostede para unha... Si se recupera ou... Non, por o momento non. Agora a resolución que adote súa señoría, pois me darán traslado por el SNET. Non sei cal vai adotar. Non sei se acordará o traslado, que é o máis probable, porque o Ministerio Fiscal así o solicitou, a acusación particular, e eu tamén me aderín ao solicitado.